¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Surf Entre Ríos por la televisión entrerriana y redes sociales. Aquí estamos nuevamente y aquí nos reencontramos con Juan Armúa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bienvenido a toda la gente del Surf Entre Ríos. Bien, o sea, ya estamos recuperados después de un par de días ahí. Ahí sí, es cierto. Hace unos cuantos programas que no has estado. Les contamos a nuestros televidentes, pero ya está repuesto y ya está en marcha otra vez. San José de Feliciano. Una gran fiesta. ¿En serio? Sí, sí, realmente muchísimo público se dio cita en ese lugar. El día acompañó y bueno, como nunca estuvo ese predio, muchísima gente. Y qué bueno, San José de Feliciano entonces se vistió de gala, sí, para esta actividad del pasado fin de semana que aquí le proponemos revivir. Por eso vamos a la presentación del programa y ya estamos. Presentación. Nos vamos ahora a la presentación de este segmento, sí, en la voz de Javier Navarro. Y luego de esta presentación ya estamos dispuestos para compartir material. A ver, soberbia, ganador, cumpleaños, Karina, contanos de qué se trata esta parte. Bueno, en primer lugar, el caballero Alessi Ferreira es el dueño de este ejemplar Soberbia. Uh-huh. Bueno, ganó en gran forma. En su mota llevó al amigo Fuseneco. Uh-huh. Y también se dio el caso de que la señora cumplía años y bueno, y le regaló un triunfo. Sí, sí, la verdad que la familia estaban todos muy contentos, sobre todo la monta también que viene metiendo buena, este chico que es nuevo, digamos, en esta actividad, así que esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos, sobre la pista de Feliciano, nos encontramos con el matrimonio ganador. Ante todo, saludarte, Ferreira, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto y bueno, saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy un día muy especial, cumpleaños de la compañía. ¿Cómo estás, Karina? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, supongo que hoy más que feliz por el cumpleaños y por el triunfo. La verdad que sí, mejor regalo de cumpleaños no pudo haber habido. Bueno, yo creo que el asado estaba asegurado, ahora faltaría una tortita, ¿no? Faltaría la tortita, sí, el asado ya está. Bueno, lo comprometemos para la noche, Ferreira, ¿qué le parece? Para la noche se va a haber que jugarse. Bueno, pasemos a la carrera, realmente muy lindo triunfo. Sí, la verdad que sí, el otro día perdimos una carrera un poquito con problemas, pero bueno, esto se es así, se gana, se pierde, y bueno, hoy se dio. Hoy se dio que hizo todo prolijo, vino pegadito a los palos, ganó en gran forma, realmente muy solvente arriba. Sí, yo no veo la llegada, pero estaba en la gatera, pero vi que ya salió desde la gatera ahí bien, y bueno, llegó,
llegó con suerte, por lo menos el triunfo es lo que más esperábamos. Karina, ¿sos de participar siempre en las carreras? Sí, ya es una que viene de herencia de mis abuelos, de mi papá, mis tíos, todos carreristas. El tour en familia. Tour en familia. Y nietos con todos, así que hoy... Hoy estamos con los nietos. Con todos. Sí, que eso es muy lindo, es la familia del tour, ¿no? La familia, sí, sí, lo principal es compartirlo con ellos en familia. Bien, yo de Tour Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atenderme, te dejo que vayas a festejar y ojalá que tengas realmente un día muy hermoso, lo empezaste muy bien, así que lo termines mejor. Muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias. Y por último, Ferreira, la verdad que muy contento y bueno, ahora van a venir algunas bravas, ¿no? Sí, y las que vienen ya son más bravas y déjame que te quiero agradecer a los chicos, a mis hijos. Uno que está en Buenos Aires trabajando, otro también que no pudo venir. Y bueno, lo cuidamos todo en familia, hijos, todo. Y a los chicos, a Matías, que la corrió, que la varea, a Chami, que él tuvo también que ver, a Gustavo Tizoco, que es un amigo, el de Lara, de él, un gran amigo, que es un triunfo que también es para él y bueno, para todos los que nos dan una mano. Alessi, yo agradecerte de Tour Entre Ríos, vos sos una persona que siempre a nosotros realmente nos trata muy bien, eso es muy lindo para los que andamos en el tour, ¿no? Compartir esto realmente es maravilloso, así que nada, amigo, te dejo que vayas a festejar y lo mejor para ti. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y allí en San José de Feliciano también nuestros amigos como Chori Rodríguez, por ejemplo, estuvo siendo parte de toda la actividad del domingo. Sí, el Chori, bueno, estuvo debutando por ahí con este ejemplar Bellota. La verdad que estaba muy contento porque se da el caso que es el primer triunfo de este ejemplar, que es hermano de Chacomán, este ejemplar que ellos también cuidaban, que era muy bueno. Y bueno, indudablemente José, la genética sigue a través de este ejemplar y bueno, ayer demostró y no tuvo dudas en el tema. Vamos a vivir esta parte. Bueno, Tour Entre Ríos sobre la pista de Feliciano nos encontramos con el dúo ganador. Primero, saludarlo, Juan Rossi, ¿cómo estás? Bienvenido a Tour Entre Ríos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Contento por el triunfo. Bien, Chori, qué triunfo, ¿no? Juan, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, no le digo con tanta seguridad que lo esperaba ese triunfo, pero me gustaba porque estaba parejera mi potranqui y para la primera vez muy parejera estaba. Así que se dio y bueno, se vino adelante y se asustó. Contame, hizo las cosas muy prolijas. Claro, exactamente, lo que estaba muy parejera ella veo y cayó adelante y se vino. Por lo menos no me la casaron hasta el disco, por lo menos. Juan, la verdad que una gran alegría, ¿no? Debutar y ganar, ¿no? Totalmente, ni hablar, una alegría. Faltó que esté mi viejo nomás, que al que se lo dedico al triunfo. Ajá. Pero, ¿sí? ¿Cómo se llama tu viejo? Juan José Rossi. Bueno. Y nada, agradecido con el Chorican. Ya, de más está que diga lo que pienso de él. Un excelente cuidador, muy buen jockey y gran persona, que es lo que... Por ahí hay que destacar. Sí, eso es muy importante lo que voy a decir, porque por ahí en las derrotas la gente por ahí hace comentarios y no sabe lo que es venir arriba un ejemplar, arriesgar su vida, trabajar de luna a luna y cuántas cosas que podríamos decir de ellos, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo que yo hago lo más fácil, les llevo la comida y voy el día lunes y nada más. Él está durante toda la semana, La hizo parejera, ya con el otro caballo que tuvimos juntos, hizo lo mismo, y así que yo, él ya sabe, estoy demasiado agradecido, ya más no tengo para decir. Chori, estas son palabras que por ahí a uno los fortalecen para seguir adelante, ¿no es cierto?, ante las adversidades y seguir peleándola, y bueno, hoy una alegría. Sí, no, ni hablar, Juan, ni hablar, viste, que bueno, yo agradecido con él, con los patrones, que tuvieron confianza desde el principio con el Chacomán, me lo trajeron para que lo domen, y ahora me trajeron este, y bueno, gracias a Dios se le dio y el primer triunfo, ¿no? Y a las palabras de él, agradecido siempre me lo dijeron en vivo, así en persona, siempre me lo dijeron también, no hace falta en cámara, y bueno, y lo que se hable a mí me hace más fuerte todavía.
Lamentablemente les va a doler porque yo voy a seguir. Totalmente. De Tour Entre Ríos, agradecerte. Nosotros sabemos la clase de persona que está, es que sos, no es necesario remarcarlo. Así que muchísimas gracias y a festejar este triunfo. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a vos y bueno, a mi patrón y a mi otro patrón que no vino, al padre, vamos así. ¿Algún saludito en especial, Juan? A mi viejo que es el que faltó hoy. Y bueno, a él se lo dedico. Ojalá y la próxima se dé de vuelta y que él esté. Gracias, de Tour Entre Ríos, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ojalá y sigan los triunfos. Gracias. Y ahora, amigas y amigos, cumplimos con este primer segmento, Juan. Así que le proponemos hacer la pausa y regresamos enseguida. Regresamos de la pausa y aquí, amigas y amigos, retomamos el contacto con ustedes para seguir compartiendo todo lo producido en San José de Feliciano. Así otro amigo, porque siempre nos reencontramos con amigos y con posibilidades de triunfo o que ya han conquistado triunfo, como el caso de Doro Santos. Sí, bueno, también estuvimos hablando con el amigo Fabio Rigoni, es el dueño del caballo que volvió al triunfo. Después de un largo tiempo con algunas lesiones, Corazón Valiente volvió a retomar su nivel y realmente con la monta de Doro Sastro dio muestra de eso y ganó en forma brillante. Esto nos decimos. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con la dupla ganadora. Ante todo vamos a saludar al jockey Doro Sastro. ¿Cómo estás, Doro? Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios. Bueno, y ahora nos encontramos con Fabio Rigoni, el propietario de este caballo Corazón Valiente, que acaba de ganar una gran carrera. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿usted cómo anda? Todo bien, gracias a Dios, muy bien. Hoy bueno, vuelve al triunfo de la mano de Doro Sastro, un hombre de mucha experiencia. Sí, exactamente, por eso estamos viendo eso los corredores. Bien, contame, Doro, por ahí el desarrollo de la carrera. Cuando abrió las puertas, claro, se fue un poquito de mano, salió medio un poquito la yegua, ¿viste? Y seguida ella hizo una diferencia y de ahí el percurso adelante, el caballo se portó y demás bien. Sí, indudablemente volvió a hacer lo que fue siempre Corazón Valiente, hoy a pleno. Y el caballo cogió la carrera de él bien. Arriba, tranquilo.
arriba tranquilo, tranquilo. Fabio, la verdad que volver al triunfo después de un tiempo es muy bonito, ¿no? Es una alegría inmensa. Sí, porque veníamos mal, el caballo se nos rompió 2 o 3 veces, no lo podíamos encontrar. Ajá. Y bueno, veníamos mal, pero así son las carreras. Por eso hay que tener tranquilidad y un poco de respeto y seguir corriendo. Se gana y se pierde. Este triunfo le dedico a toda mi barra, a mi familia y bueno, y a este hombre que me cogió el caballo también. Pues hoy, sin ello no hacemos nada. Fabio, por ahí hoy con toda la barra a pleno, ¿no? Sí, con toda la barra, sí. Sí, hoy vinieron casi todos. Sí, esto es lo lindo del tour, ¿no? Que la gente, la familia que se junta. Sí, eso es lo lindo. Lo lindo para pasar un mediodía bien. Se gana o se pierde, o sea, yo para mí es lo mismo. O sea, te duele, por supuesto, perder. Pues siempre quiere ganar uno, ¿no es cierto? Pero la verdad que es muy lindo, muy lindo. Gracias, Fabio, gracias por atendernos siempre. La verdad que ustedes son muy amables siempre con Tour Entre Ríos, así que rescatar y agradecer. Muy agradecido a usted. Muchísimas gracias, Narmuda, y a los amigos ahí. Gracias. Y por último, Doro, la verdad, felicitarte a vos. Un triunfo siempre viene muy bien. Así que nada, como siempre, felicitarte por el trabajo que haces por el Tour. Sí, gracias, Juanito, muchas gracias. Y bueno, es a la profesión de nosotros, ¿viste? Sí, sí. A veces se da, a veces no se da, y bueno. ¿Algún saludito en especial? Un saludito para todos mis amigos, a toda la gente. Bueno. Un amigo mío que se llama Getúlio Oliveira, de Brasil, de Uruguay. Un abrazo para él. Muchas gracias. Gracias. Joel Duarte, Fernando, Kiko, sí. Esos nombres que bueno, se asocian a lo que vamos a estar compartiendo, Jorge, Agustín, en sí. San José de Feliciano. Sí, bueno, ellos estuvieron ganando también ahí en ese lugar. La verdad que todo un conjunto de un equipo, digamos. Claro, todo un equipo. Por ahí Joel, que sigue con su lesión. Bueno, estaba muy contento porque Kiko es un jockey nuevo que está trabajando con él. Estuvo triunfando ahí. Y también estuvimos hablando con el dueño, Jorge, que son de la zona de Esquina. Y Agustín, su hijo, que por ahí manda saludos al abuelo. Así que estuvimos conversando con todos ellos y esto no es. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra en la pista de Feliciano con un trío ganador. Vamos a presentar primero al cuidador, Joel Duarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, acá estamos participando en una reunión más del amigo Pollo, que siempre nos invita y nos tiene en cuenta siempre, así que siempre acompañándolo a él. Bien, contame cómo se llama el famoso Kiko. Kiko es Fernando Acosta, un pibito que se hizo los pagos nosotros ya en La Paz. Ajá. Y bueno, yo siempre confío en él y siempre le doy la oportunidad que él se vaya haciendo. Y ahora que yo estoy así, él sabe que mientras él me pueda correr, él me monta. Así que bueno, cuando él no pueda, buscamos otro. Pero mientras él pueda, él me corre. Fernando, bienvenido a Tour Entre Ríos. ¿Cómo estás? No, la verdad que muy contento porque ganamos con el caballo de Puch, que siempre confía en mí, así que nada, más contento por él y por los dueños del caballo. Estos días atrás estuviste en las luces, como quien dice, ¿no? Ajá, estuve en Buenos Aires corriendo en una yegua de él y de otro muchacho. Por suerte no ganamos, pero bien, por suerte. Entramos cuarto, pero hacia Dios no me voy. Bueno, ahora me podés presentar al dueño del caballo. Bueno, él es el dueño del caballo. ¿Cómo estás? Bienvenido acá. Ahí está el dueño, ahí está el dueño. Bien. Yo muy agradecido a Puchi, que me hizo comprar este caballo. Del día uno me dijo comprar este caballo con un ojo cerrado. Y bueno, hoy es mi caballo y es de él. Y bueno, y este es el de la suerte, Agustín. Bueno, Tour Entre Ríos, hablando ya también acá con Agustín, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. Bueno. Solo estoy alegrado por ganarle una carrera. Bien, ahora, Agustín, te pregunto esto, ¿vas a la escuela? Sí. Bueno, ¿cuánto? ¿Vas bien o más o menos? Bien. ¿Algún saludito? ¿Al abuelo, la abuela? ¿Se quedó? ¿Sí? Bueno, está muy emocionado, el triunfo nos emociona a todos. Bueno, lo quiero mandar un saludo a mi familia de Esquina. Ajá. Que están apoyando siempre. El otro día corrimos en Palermo y ellos están firmes. Y bueno, hoy pocos sabían porque fue cábala que no quise casi decir a nadie. Ajá. Pero estaban apoyando. Mi viejo hoy temprano, mi vieja apoyando. Y bueno, vamos para adelante. Y ya te digo, muy agradecido a Puchi que prácticamente me lo puso el caballo en las manos y,
y a Kiko, que una excelente conducción, espectacular. Me encantó. Cuando se emparejaron, ya dije, lo grité. Pero bueno. Sí, es muy lindo disfrutar estos triunfos, y más con amigos, ¿no? Porque eso realmente es muy importante. Así que de Tour Entre Ríos, agradecerte la amabilidad de atenderme. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a usted y bueno, a toda esta gente que los quiero muchísimo. Y ya son mis amigos, ahí estamos esperando el asado ahora únicamente. Bueno, Kiko, ¿se viene el asado entonces? Sí, se viene el asado, ahora tengo que comer. ahora podés subir de kilo, tranquilo. Muchísimas gracias. No, Kiko. Gracias a vos por la nota y gracias a todos ellos que siempre están apoyándome. Joel, por último contigo, agradecerte la amabilidad de atenderme, preguntarte por ahí cómo va con tu dolencia. Bien, ahora el martes tengo turno en Curuzú, así que bueno, estamos haciendo rehabilitación, empezamos a hacer un poco de bicicleta ya, y a ver qué dice el médico el martes, ya nos deja empezar a pisar, así que estamos apurados ya para volver. Y bueno, este triunfo, déjame agradecerle al patrón, que este caballo era de otro amigo, y bueno, ellos compraron un potrillo y ellos no tuvieron suerte con este caballito, y nosotros siempre le teníamos fe. El caballo agarró un problema en un vaso, llevó mucho tiempo, así que le dije yo a Jorge, le digo, Jorge, comprate este caballo, que este caballo nosotros siempre le tuvimos en un concepto bueno. Ajá. Lo compró y quedó ahí en el estudio, y hace 5 meses que lo venimos peleando con él, hasta que lo curamos, lo tuvimos, lo repisamos en Palermo, el caballo corrió bien, y hoy lo queríamos correr porque el caballo corre el 17 en Palermo. Ajá. Y lo queríamos correr para que se le sirva la carrera, que el caballo se venga poniendo. Así que bueno, salió todo bien, nos dio el triunfo. Déjame agradecerle al equipo, a Chami, que es el que está todos los días, mi viejo que me da una mano, mi mamá, y Kiko, que me lo corrió hoy, y a los doctores que lo tiene siempre, Nadia, el doctor Juanjo, que siempre anda en el estudio, y en especial este triunfo se lo digo a toda mi familia, mis señores, mi hijo. Puchi, la verdad, un placer hablar contigo, desearte lo mejor, que muy pronto, si Dios quiere, te recupere, y bueno, no sé si será para correr, porque creo que con este triunfo de Kiko y de Paraguas, por ahí ya te están retirando. No, que vamos a volver, no sé si voy a correr tanto, como antes siempre le digo, por ahí los míos, los mansos, pero siempre Kiko está, así que la confianza mía, él sabe que mientras yo, él pueda, me va a montar los caballos. Es un pibito que está en el estudio todos los días. De Tour Entre Ríos, muchas gracias. Y el otro día tuve una experiencia linda ahí en Palermo, sí. Lo llevé a correr el encuentro, así que anduvo bien. Así que ahora ya me lo quieren llevar, no sé si lo voy a dar. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Un saludo al amigo. Saludo para Agustín, ¿para quién? Un saludo para mi tío y un saludo para mi abuelo. Bien, muchísimas gracias, Agustín. Chao, amigo. Chao. Anda a comer el asado. Ahora nos vamos con la cuidadora de Nocao, otro gran ejemplar, la señora Silvia, que también estuvo allí en San José de Feliciano. Sí, Silvia Liz es una conocida nuestra, hemos estado compartiendo cumpleaños por ahí, ¿vos te acordás? Sí. Bueno, ellos tienen este caballo Nocao que realmente viene ganando muchas carreras, están muy contentos por todo lo que está pasando con ellos. Subido de categoría. Ganó a Millonario, puede ser. Millonario, este caballo de Toli. Y también le ganó a este caballo del amigo Arejo, Sebastián Arejo de Montecasero. Realmente viene en gran nivel este ejemplar. Yo creo que le va a dar muchas satisfacciones y esto no es chico. Bueno, nos encontramos en San José de Feliciano, más precisamente en la pista, con una ganadora. Ante todo, saludarte. ¿Cómo estás, Nim? Muchísimas gracias. Más que bien, ahora más que bien. Ya nos quitamos los nervios y gracias a Dios se nos dio este triunfo. Qué linda carrera ganaron, Silvio. Sí, el caballo me está respondiendo muy bien. Tengo mi mano derecha, Gerente, Chori, que lo monta a veces también. Tengo un gran equipo, somos poquitos, pero hacemos una unión bárbara. Hizo todo prolijo, vino pegadito a los palos. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Gerente, no? Un maestro. Nada, es un maestro. Es con todas las letras, un maestro, lo conoce muy bien, él sabe que tiene que largar un poquito de zurda y él se tira un poquito para los unos. Ajá. Pero de 10, muy bien. Silvia, le ganaste a caballos importante ahora. Sí, nos habían aumentado la categoría y bueno, teníamos que correr, como ganamos bien en San Jaime, estábamos obligados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esta vez respondió bien.
Bueno, yo creo que ahora van a empezar a venir desafíos más grandes, ¿no? Sí, ahora se vienen las más bravas de todas. Pero bueno, mientras el caballo esté bien, como yo siempre le digo a los concertistas, ellos nos dan la mano, nosotros damos la mano, somos gente de palabra. Sí. Tengo mis cuatro patrones ahí que son gente de palabra y ellos dicen vamos, es vamos. Y cuando decimos no, es no. Bien, si este ejemplar queda bien, ¿habrá posibilidad del 23 correr en Curuzú? Si Dios quiere, sí. Ajá. Si él queda bien, es un caballo que, gracias a Dios, nos ayuda mucho dentro de la casa. Ajá. Y él enseguida nomás ya agarra vuelo. Bien, Silvia Nis de Tour Entre Ríos, que es nuestro programa, que ya somos conocidos prácticamente, agradecerte y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Déjame agradecer a un equipo realmente hermoso, a mis patrones, mi mujer, que es mi sostén de todos los días. Ella madruga conmigo, anda todo el día trabajando conmigo. Es una gran persona y tengo mi familia, tengo grandes amigos. Curra, la familia, somos todos familia y le agradezco a todos ellos por la confianza. Sí, una gran familia, la hemos pasado realmente hace poco en familia, muy lindo los cumpleaños, así que la hemos pasado bien, así que es una familia. Sí, sí, somos una familia que realmente somos humildes, pero tratamos siempre de brindar lo mejor y somos de palabra y decimos vamos, vamos. ¿Y vamos todos juntos o nos quedamos todos así? Silvia, de Tour Entre Ríos, muchísimas gracias y ojalá que te vaya bien en la vida. No, muchísimas gracias a usted. Y déjame saludar a mi madre, que es lo más sagrado en este mundo que yo tengo, que no pudo venir. Pero yo sé que ella siempre está presente conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Qué bueno lo que estamos viendo de la ciudad de San José de Feliciano, donde toda la comunidad vivió una gran fiesta de tour. Hacemos pausa y regresamos. Estamos, amigas y amigos, luego de la pausa. Atención, aquí está el teléfono, Juan, de producción de esto que es Tour Entre Ríos, de Juan Armúa Producciones para la televisión. El teléfono es 3456-456-310. Y también nos vamos a la presentación de este segmento, de la voz de Javier Navarro.
Y luego de la presentación, nos vamos a hablar con el amigo Zárate. En realidad este material está en dos partes, ¿no? Sí, sí. Es un hombre que también es colega del trabajo periodístico del Tour y que tiene su actividad. ¿Qué fue lo que te contó en esta primera parte de la nota? Bueno, nos reencontramos con Quique después de un largo periodo que no nos veíamos. Él viaja mucho también por su página. Uh-huh. Realmente, bueno, en esta primera parte nos cuenta toda su actividad, de lo que se viene para él. Ayer fue a hacer una visita a ella solo película, a San José Feliciano, estuvo charlando con nosotros y en esta primera parte esto nos decía. Bueno, Tour Entre Ríos acá en la ciudad de San José de Feliciano, más precisamente en la pista de carrera, nos encontramos con un amigo, con un gran colega, Tiki, ante todo saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, porque bueno, acá en Entre Ríos y justamente en Feliciano me invitó Nicolás Galarza hoy para venir a participar aquí, con, acompañar amigos, acompañar a Areco. Y bueno, hoy, este fin de semana, aprovechando de descansar porque después ya siguen los viajes. Así que vine a acompañarle a él, a Nico, y bueno, me encontré con muchos amigos, así como ustedes. Bueno, agradecerle por la nota. Bueno, y felicitarle a toda la gente de aquí en Feliciano, porque veo que el hípico está mejorando, y bueno, y las reuniones como hacen siempre el Pollo Castro, que es espectacular, así que muy contento de venir aquí y encontrarme con ustedes. Tique, por ahí preguntarte, vos que recorres el país, digamos, con tus cámaras, ¿qué diferencia hay entre el tour nuestro de acá de Entre Ríos con aquel tour de allá de a lo lejos, como andás vos, Santiago, Tucumán, otros lugares, digamos, otras costumbres, cuántas cosas para marcar, ¿no? Y las cosas para marcarnos son simples, simplemente que hay. Yo estuve en Sorocaba, ahora el Mega Ray, bueno, de otro nivel, la gente ya otra cosa, otra costumbre, los caballos, generalmente los caballos que vienen de otro lado, vienen a Argentina a correr clásico, son muy buenos, corren con la genética, como decimos siempre. Sí. Son competencias muy grandes, y la Mega Ray fue la carrera más grande de Sudamérica. Y después está la carrera del norte, donde todos esos caballos que vienen de ahí se van para el norte generalmente, y en el norte donde hay mucha competencia, donde hay mucho juego, una plaza más grande que la que tenemos nosotros aquí, lamentablemente es así, la gente juega mucha plata, o sea, y gente que invierte mucho. Ahora hace poquito ganó un caballo peligroso, uno que viene a ganar Mega Rain allá por 2021. Así que después de la lesión se recuperó y era uno de los mejores caballos del país. Seguramente se va a correr con costureros, pero bueno, no hay mucha diferencia, simplemente la diferencia es en el juego y en la calidad de caballo que hay. Sí, sí, por ahí nosotros, siguiendo las redes, vemos por ahí, bueno, la desaparición física de este caballo gran secreto, ¿no? Fue lamentable, todos lo sentimos, porque realmente un caballo espectacular. Sí, lamentable, a mí me cayó muy fuerte, más allá que no soy muy fanático de Secreto, simplemente tenía mucho cariño por él, porque gracias a Secreto, bueno, conocí muchísimos amigos, un caballo muy taquillero, y siempre donde corría él, a nosotros nos iba muy bien por como en todo. Y bueno, sentimos muchísimo, porque yo estuve toda la tarde, no pude dar ninguna novedad, nada, a pesar que yo estuve dentro del box, donde él estaba ahí sufriendo con el cólico este, que el cólico empezó allá por las 3 de la mañana, cuando se dieron cuenta los cuidadores, que bueno, el caballo, y tuvo toda la madrugada, toda la mañana, toda la tarde, y murió recién en la tardecita. Así que creo que para todos fue muy triste, como fue la pérdida también de Americano, pero un caballo ya que venía ya jodido después de las charlas, y un caballo que por ahí le faltaba más recuperación. Pero bueno, eso como son los caballos, los cólicos, muy difícil que se vuelva, como decía yo. Una lástima perder un caballo tan querido por la gente, porque sí. Siempre marco yo que, más allá que uno sea propietario, pero cuando un caballo muy taquillero deja de ser propietario uno, y toma la gente. A veces, exactamente, la gente lo toman como propio, porque el tanto cariño que tiene, como lo fue muchos caballos del país. Y siguiendo en la charla con Tiki Zárate, hay una segunda parte. Seguramente que él debe tener una visión de lo que hoy es el presente del Tour, ¿no? Sí, ¿hablaron de esto? Sí, hablamos de eso y varios temas. También nos contó un poco más sobre lo que se viene en Palestina
Corrientes, donde él seguramente va a estar participando con sus cámaras, porque va a ser un lugar de su tarea de viajar a distintos puntos del país, bueno, y va a estar seguramente acompañando al Tour de Esquina, ¿no? Y esto nos decimos. Tienes que preguntarte, ¿cómo está el Tour en Esquina Corrientes? Bueno, el Tour ahora empieza, arranca ahora el 16, con la programación de Aragón, de Néstor, y con Jancito Arce, el merceño. Así que se viene una linda programación. Aparentemente yo tengo carrera en Formosa, pero vamos a ver si es posible, cómo van las cosas para quedarme a ayudarle a ellos, porque uno se merece también, si hay una buena organización, una buena invitación de caballo, ojalá ellos quieran que salga una buena carrera, y queremos que el Tour de Esquina se reactive nuevamente, porque ahora hay una pista hermosa. Sí, estuvimos charlando nosotros con este chico de ahí, de Mercedes, que hace poco hizo carrera, Juancito Arce, ahí en Paso Los Libres. Y bueno, y tenemos la invitación para participar también en Esquina, por ahí nos hacemos una corrida de esta esquina y participamos de esa gran reunión y de ese gran lugar que hemos ido muy pocas veces, pero realmente convoca mucho. Exactamente, como usted tiene que, están los teléfonos ahí, tiene que llamar y anunciarse, simplemente como lo hacía yo en un principio. Antes uno iba pidiendo para ir a hacer una filmación, y bueno, ahora gracias a Dios te llama para que te vayas. O sea, es una cosa que yo creo que así tiene que ser, como son todos. Hay que llamar, la gente por ahí te pregunta presupuesto, cuánto más o menos sale para poder ir, y bueno, y eso. Y después con eso se arregla, y bueno, después ya la conversación, sí, venga nomás, y bueno, pero siempre hay que tratar de lo posible de abrirse un poquito, grabar otras pistas, porque yo que la altura entre yo también es muy bueno, y bueno, siempre yo elogio esta provincia, que es la provincia más bonita que tiene el país, como lo dije siempre, Entre Ríos. Así que yo le debo mucho a Entre Ríos, porque yo cuando en la televisión, aquí creo que la plaza más burrera que tuvo lo que más miraban el programa eran los entrerrianos, y eso es muy agradecido. Por eso yo siempre digo, Entre Ríos es la provincia más burrera que tiene el país. Bueno, es el camino que nosotros te vamos siguiendo, que de a poquito vamos dando pasitos, y bueno, nosotros somos más nuevos que vos en esto, así que nada, estamos trabajando dentro de nuestras posibilidades, con calma, pasitos cortos, y ahí vamos marchando. Tiki, realmente agradecerte la amabilidad de atenderme, hermano. Vos siempre sos una persona muy grata para entrevistarte para nosotros, porque hay un cariño muy especial, así que, y eso debería pasar con todos nuestros colegas, ¿no? No, exactamente, yo siempre digo, yo me gusta trabajar, yo un día, yo estuve en Paquía, la Rioja, y le reuní a todas las páginas juntos, y le nombré a todos, y siempre soy muy agradecido de trabajar con ellos. Algunos te idolatran, te sacan fotos, todo, pero ellos son como yo, siempre estoy a la altura de ellos, porque yo no soy nadie, simplemente por ahí tengo la fama que la gente te da, porque bueno, porque vos cuando haces un trabajo bueno del principio ya, y ahí después con el tiempo, eso repercute en el tiempo, y bueno, y después, pero todos los chicos que trabajan, que grabamos juntos, generalmente se ofrecen para darme material, y eso es lo más lindo que hay, encontrarme con todos los colegas en distintos lugares. Siempre con la humildad, y siempre tenemos que estar bien pisando en el piso, porque no hay que mirar de arriba, porque el camino tiene que seguir siempre recto y firme, como lo hacemos al principio. Entonces todo eso va a perdurar en el tiempo. Creo que eso es la escuela de uno, primeramente la educación, y por supuesto el trabajo, y por supuesto la salud. De Tour Entre Ríos, muchísimas gracias y muchas bendiciones para vos, hermano. La verdad que te vaya muy bien en la vida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mucha suerte. Bien, vamos a otra parte también de todo lo que se ha vivido en San José de Feliciano. Cholo Rodríguez, Hormiga Álvarez, qué dúo, ¿no? Sí, realmente lograron un gran triunfo. Con plata falsa, el clásico corrió en contra de Papotín, este ejemplar que vino de Oro Verde, Paraná, ganaron en gran forma. Realmente este ejemplar se ha recuperado por ahí de algunas lesiones que tenía, y ayer realmente encontró su nivel y ganó en forma realmente muy fácil, aplastante, así que bueno,
los dueños, jockey, esto no es. Bueno, Tour Entre Ríos se encuentra con dos ganadores. Ante todo, saludar al dueño del ejemplar, el señor Álvarez. ¿Cómo está? Bien, bien. Mayormente en este momento, o sea. Y bueno, como siempre, o sea que es una cosa que todos los domingos veníamos medio mal, por ahí alguna perdimos, pero bueno, ahora, gracias a Dios, estamos contentos, ganamos. Bien, Choli, por ahí en el desarrollo te vimos muy cómodo realmente en esta carrera. Juan, ¿cómo te va? Largamos allá medio apretadito y ella buscó para el uno y para no tener ninguna molestia o traspié, sostuve un poquito hasta que ella se alineó y después ya se fue, que fue superior un poquito porque ya acá ya ganó bien, aliviadita ya. ¿Puede ser que en el recorrido hayas pegado dos chirlos? Puede ser, sí, por ahí, no lo conté, pero sí, poco. Sí, de muy poquito. Unos chilitos para que salga se de al lado de él. Ajá, pero bien, sí. Álvarez, la verdad que es una satisfacción enorme volver a triunfar con este ejemplar, ¿no? La verdad que sí. Bueno, es el futuro que tenemos, la esperanza. Le ponemos todo lo que tenemos que ponerle, porque tanto el cuidador como el corredor, como variador, lo que sea, siempre se le pone todo lo que haya necesario y, bueno, y toda la fe que tenemos entre todos, porque todos nos ayudamos entre todos y, bueno, y esto nos da satisfacción por lo menos. El trabajo, la constancia, hoy realmente estábamos mirando el ejemplar, estaba en gran forma tu cabeza. Creo que sí, bueno, ellos me pagan para eso, para que tenga bastante bien el animal y bueno, y ellos me dan todo, no me dicen que no a lo que yo les pido para los caballos y así que, bueno, gracias a Dios, lo ven en la yegua, se refleja todo lo que ellos le gastan y que yo, porque esto es un gasto, las cosas como están, muy cara y bueno, y se lo tienen lo más lindo y lo mejor que se puede. De Tour Entre Ríos te despedimos, sabemos que tenés que seguir trabajando, muchísimas gracias. Juan, a vos, muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Bueno, terminamos la nota acá con el señor, ahora se van a venir algunas más difíciles, ¿no? Bueno, para mí todas las carreras son difíciles, ¿no? Pero bueno, uno la va viviendo despacito, se puede, se corre y si no se deja. Sí. Yo la verdad que te digo, a este caballo no lo conocía. Nada más que, bueno, me guiaron los gatos como era. Y, bueno, yo dije, me va a ganar si tiene caballo y si no. Ahora, preguntarte por ahí, de mi desconocimiento, ¿no? Si este ejemplar, o sea el tuyo, queda bien el 23, ¿podrá correr en Curuzucuatía? Bueno, yo pienso que sí, no tengo problema. No, la yegua no tiene por qué quedar mal porque la yegua está bien, o sea que tampoco tiene problema para estar mal. Cualquier animal puede estar bien o puede estar mal o se puede enfermar, pero si no, no hay ningún problema. Hoy una tranquilidad, esta pista está en gran forma. Sí, hoy sí, hoy la verdad que sí, a mí me gustó cómo estaba y bueno, así se dio todo. Se nota que están haciendo muy buen trabajo la comisión acá en Feliciano, ¿no, Armin? Yo por el momento sí, una barbaridad, a razón de otros, te estoy hablando de tiempo ¿verdad? Que he venido, sí, aparte todas las veces que uno viene siempre hay un cambio, o sea que va mejorando bien. Sí, eso ayuda mucho a la participación y al gran trabajo que hacen los concertistas. No, lógico, aparte nos entusiasma más nosotros también, porque para ir a otro lado cuando no hacen nada no es fácil tampoco, o sea, uno con el sacrificio que uno tiene que hacer y todo, a veces no te da ni ganas de ir, por lo menos acá te da ganas de venir porque vos sabés que hacen algo para que uno ande bien. Le tuve en Entre Ríos a nuestro programa, agradecerle la amabilidad de atenderme y lo dejamos que vaya a festejar, amigo. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo si Dios quiere. Si Dios quiere. Cerramos este otro segmento de Tour Entre Ríos reviviendo como lo venimos haciendo todo lo de San José de Feliciano. Seguramente que, bueno, agradecimientos que vamos a hacer al final, pero ahora es el momento del saludo para la gente de San José de Feliciano. Sí, saludar más que nada a toda la comisión que nos han tratado realmente muy bien, al presidente, a Renzo Leite, a Walter por ahí también, que siempre nos atienden como en nuestra casa, realmente muy bien esta gente, están haciendo muchas cosas, hay que felicitarlos. Bueno, nos vaya nuestro saludo para ellos. Ahora vamos y regresamos.
Aquí estamos nuevamente, amigas y amigos, en Turf Entre Ríos, luego de la pausa, agradeciendo a nuestros auspiciantes. Ahora vamos a la presentación de este segmento. Y ahora sí, vamos con un amigo, como siempre, charlando con él, apoyando de alguna manera su actividad, su trabajo, como es el Pollo Castro. Sí, como vos marcás, Juan, ya prácticamente un amigo de la casa, estuvimos charlando con él y realmente ayer estaban muy felices porque habían hecho, a ver, un gran trabajo con el amigo Juan Quintana, sí. ¿No es cierto? Que es el concertista que lo acompaña, y el Feliciano. Y felices porque se realizaron todas las carreras por el marco del público. Realmente fue una fiesta, José, en San José de Feliciano. Bueno, esta noche. Bueno, Tour Entre Ríos cerrando esta gran jornada hoy en Feliciano. Nos encontramos con uno de los concertistas. Juan Castro, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo está la audiencia de Tour Entre Ríos? Uh-huh. Acá estamos muy contentos terminando la reunión del día 2 de julio acá en el Club Hípico Feliciano. Creo que muy satisfecho en lo personal, muy contento, gracias, agradezco a todo el público que nos ha acompañado, a todos los propietarios, cuidadores, shock, todos los que forman parte de esta gran empresa, como se diría, del tour, como siempre se recalca uno, que el tour es un trabajo. Así que en lo personal estoy muy contento y creo que mis colegas también. Esperaba yo que sea algo así, pero no tanto como fue. Le digo la verdad, para mí me superó la expectativa, así que muy contento con Feliciano. Juan, dos o tres cositas. Primero, marcar el gran apoyo del público, de infernal la cantidad de gente que hoy entró en este predio, y la verdad que se han ido todos muy conformes. El predio está realmente muy bonito. Sí, por eso yo, bueno, después que habíamos puesto un tiempo, se había dejado. Después volvimos a hablar con Renzo y aposté de vuelta por Feliciano por ese tema. Creo que la gente local da una ayuda muy grande al TUF. La gente de acá ama las carreras, ama el caballo más que nada, entonces acompaña. Así que muy satisfecho por eso. Y tanto también el municipio se ve las mejorías, que dan una mano para todo. Ya en un ratito va a oscurecer, va a quedar el predio iluminado. Aclaro, por ahí algunos preguntaban, no es para correr carrera, solamente para que el predio tenga otra vista, para que no sea una oscuridad. Está muy prolijito. Se van haciendo muchas cosas en el hípico, gracias a Renzo, que es la cabeza del equipo, de la comisión, y hay una muchachada muy buena que lo acompaña, así que, bueno, se vendrán cosas nuevas próximamente. La extensión del tinglado es una de las ideas. Mejorar un poco más, fueron agrandar más los baños, ya se está pensando en grande, bastante también grande. El cuadro allá para los ganadores, que también. Exactamente, terminar el fotochar, que es algo pendiente que quedó, y extender, hacer el cerco para los ganadores, para darle otro, ya que sea, un lugar como se merece ser. Sí, hoy estuvimos hablando con unos colegas que vos lo conocés, como Tiki Zárate, estuvo con nosotros charlando para nuestras cámaras y realmente estaba muy contento y marcaba todo lo que se está haciendo acá, ¿no? Sí, estuve poco con mi amigo Tiki. La última vez creo que estuvimos juntos, ahora sigo trabajando así juntos. Creo, si no me equivoco, fue la reunión de Villa Elisa, que ya está por ser un año, creo, esa reunión hermosa que tuvimos. Y lo vi de lejos, lo saludé, sí, estuvimos como muy contentos, le agradecí que me acompañe y notó también, le gustó, él ha venido ya Feliciano a una reunión y así como te vuelvo a repetir, muy contento con todo lo que fue hoy. Juan, por ahí marcar dentro de las concertaciones los grandes triunfos por ahí de Nocao, este ejemplar de ahí de la familia Nick, que hoy logró un triunfo realmente muy lindo sobre caballos buenos como Millonario y otros ejemplares, sí. Realmente muy buenos. Sí, sin duda, muy contento con Silvia, el equipo que tiene ella formado con Nocao. Nos conocemos de chicos, así que hemos corrido en contra, sé que corremos en contra. Yo
no soy parte interesada, pero ando, tengo parte en el estudio Pablo, así que Millonario también es parte de ahí, y así que muy contento que me haya ganado ella, la felicité, también corrimos contra Areco, otro amigo, una carrera muy linda fue, y bueno, también agradecerle a la gente de Oro Verde que ese caballo Papotín trajo mucho público, agradecerle a Yona, que es un gran muchacho, que ya es la tercera o cuarta vez que me acompaña, así que estoy muy contento con eso. Bueno, felicitarle a Oscar Rodríguez, a Chori, por su yegua, que creo que más o menos la acomodó, ha vuelto a su nivel. Me pone contento porque es una yegua que, no sé si en Curuzú, pero en cualquier momento estaba también para volver a encargar carreras grandes. Por ahí ganó con un debut hoy también, hoy la potranca que debutó, la ganó. Así es, la potranca que la estaba domando, la ganó, así que tuvo un doblete, tanto como él, como seis cuidador y yo, que es todo. Después otro triunfo de la gente destaca, para Lacho Bodetti también, que lo he saludado, viene con una lesión muy grave, hombre, no sé si lo han visto, pero bueno, le decía mejoría en eso, uno por ahí sigue con un problema, yo sigo con mi problema de un pie, y eso que fue una boludea al lado de lo que es él, y uno tiene 30 años y él tiene ya sus años, así que espero que sea una, tenga una pronta recuperación y pueda quedar bien y nos siga acompañando. Juan, ahora viene un descanso y a prepararse para el día 23 en Curuzucuatía. Sí, tampoco no es un descanso porque sí, cuando queremos acordar son 20 días, ya estamos, cuando queremos acordar ya llegamos, ya estamos con una hermosa carrera. También ya aprovechar el momento y quiero felicitar a la gente del Estudio de Pierna de Villaguay, a José Loaliano, Hugo Aliano y todo el equipo de Villaguay que ha tenido un triplete en San Francisco Córdoba. Ha ganado el clásico grande con Don Canito y bueno, que nos van a estar acompañando en Curuzucuatiá y junto a Chamán. Ayer también en la radio local le hicimos una entrevista y lo que le resalté, no sé cómo fue la conversación, y me pregunta el muchacho de la radio que le dijo, hoy la gente del pueblo felicianero tiene que sentirse orgulloso con sus ejemplares que tiene hoy dos de los mejores caballos del país, es Chamán y como es Nubarrón. Así que la gente de Feliciano, y se nota como la gente viene, así que se lo merece. Juan de Tour, Entre Ríos, agradecerte la amabilidad de atenderme y nada, amigo, te dejo que vaya a terminar el trabajo y a volver a tu casa y muchas bendiciones, gracias. No, gracias a vos, Juan, por siempre estar acompañando y nos estamos viendo pronto, el 23 en Cusú. Gracias, muy amable. Bueno, hay otra parte de la nota también, ¿no es cierto?, con la gente que ha trabajado, en este caso, una nota que vamos a ir en dos partes, eso quiero decir. Primero, en esta parte, seguramente en el balance, también Renzo Leite, el amigo Vallejo, estuvieron hablando, haciendo sus conclusiones. Sí, Renzo y Walter también, la verdad que estaban muy felices por todo lo que pasó dentro de su predio, que día a día, como ellos dicen, están trabajando, están construyendo cosas nuevas, la verdad que están haciendo un trabajo espectacular, no sé, y esto hay que remarcarlo. En esta primera parte esto no es cierto. Bueno, terminando esta gran reunión acá en Feliciano, nos encontramos con el presidente y el vicepresidente. Ante todo, saludar al presidente. Hola. Renzo Leite, ¿cómo estás? Hola, Juan, bien. A vos te saludo y a toda tu audiencia. Acá estamos, la verdad que muy contentos, terminando una jornada más, un domingo más de tour, a puro tour, como nos gusta a nosotros, así que hemos finalizado un excelente domingo. Presentame al vicepresidente, por favor. Sí, te lo presento acá, como más conocido, Waltercito Vallejo. No agregué más nada. Walter, ¿cómo estás? Ahí está, ¿cómo estás, Juan? Para vos, para toda la gente de Tour Entre Ríos, a todos tus seguidores, la verdad que un gustazo enorme que estén con nosotros, una reunión más que hemos terminado, que hemos finalizado de la mejor manera, y bueno, como siempre, aquí en San José de Feliciano, una de las mejores plazas. Lo hemos visto transpirar mucho y realmente ha trabajado bastante, ¿no? Sí, bueno, hoy me tocó la parte de la parrilla, la parte de la cantina, pero bueno, todos aportamos un pequeño granito de arena para que hoy sea una realidad, que San José de Feliciano en el Tour sea de las plazas más visitadas, y bueno, la gente acompaña, la gente sigue, y para que eso siga sucediendo, nosotros también tenemos que aportar. Y bueno, hoy me tocó transpirar un poquito la camiseta, así que de la mejor manera. Renzo, por ahí marcar varias cosas para acá, para el Tour de Feliciano.
Primero, el gran trabajo que están haciendo ustedes en la comisión. Estamos mirando acá de espalda. La verdad que la iluminación ha sido espectacular. No, Juan, la verdad que muy contento. Más que nada, esto era algo que cuando entré siempre me decía, lo quiero iluminar al predio. Y bueno, teníamos muchos contra, muchos que nos apoyaban. Y siempre con el perfil bajo, de intentando y realizando... se llamaba, se hacía gestiones, se hizo un proyecto. Yo estoy en el sindicato de Luis Fuerza, estoy en la seccional de San José Feliciano, soy vocalista y estoy continuamente en contacto con la gente del sindicato. Y bueno, mi primera reunión con ellos fue: necesito iluminar el predio del Club Hípico Feliciano. Y bueno, así empezamos una larga charla con ellos de tire y afloje, hasta que la semana pasada, el día jueves, me trajeron 13 farolas que hoy domingo, después de una semana y 3-4 días, colocamos los 13 postes, hicimos el cableado y como lo ven, están las 13 farolas prendidas, más no puedo pedir, contento y estas son las ganas de toda la gente que viene de afuera, la gente de nuestro pueblo que nos apoya, nos acompaña y nos sigue acompañando. Yo creo que Walter, hoy Feliciano se tiene que sentir orgulloso del hípico de acá, de ustedes, digamos, porque, a ver, el gran trabajo que están haciendo. Aparte de eso, hoy tienen dos caballos de punta clasiquero, como es el caso de Chamán y del caballo Nubarrón. Eso es muy, realmente muy importante lo que están haciendo a todo nivel, ¿no? Sí, Juan, la verdad que yo anoche compartía una entrevista para un medio local con el Pollo Castro, cual es el concertista, y él decía que hoy por hoy San José de Feliciano tiene que basarse en ese tipo de acontecimientos y en lo que sucede con esos dos caballos. Bueno, Chamán, que va a correr ahora el 23 y después va a correr el Misiones. Bueno, Nubarrón está esperando rival y, como siempre, preparándose. Ojalá y que sea pronto, como lo decía el Pollo, que puedan tener acá, porque no todas las veces tienen que salir los caballos locales a correr afuera, sino que una vez acá en esta excelente cancha que tenemos nosotros, no lo decimos nosotros porque somos parte del hípico, sino la excelente cancha lo dicen los que vienen de afuera. Hoy hace un rato nomás hablábamos con un hombre, no voy a mencionar quién es, pero nos decía, lo que ustedes hacen es espectacular, lo que ustedes tienen aquí es espectacular, lo que trabajan ustedes es espectacular, sigan metiéndole. Y bueno, y nosotros con el apoyo, con esa gente que viene de afuera, con el apoyo de los locales, nosotros vamos a tratar de ir superándonos un poquito más. Ya pronto se viene allí donde se van a poder sacar la foto de los caballos, ya, la redonda, lamentablemente nos jugó un poquito una mala pasada, pero bueno, no pudimos terminarlo para hoy, pero pronto ya va a estar. Y bueno, y ojalá que pronto podamos verlo aquí de local, tanto a Chamán como a Nubarrón. Bueno, y como decíamos, esto venimos compartiendo por partes. Hay una segunda parte de la charla con Walter y con Renzo. Sí, sí. Bueno, ellos en esta segunda parte también nos cuentan de todo lo que se viene para ese predio, porque ellos siguen proyectando cosas. Quieren crecer. Bueno, ahora vienen con la redonda para los ejemplares, cuando triunfan, sacarle fotos, que estén los ganadores. Así que ellos siempre en un marco de trabajo hacia futuro, ¿cierto? Esto no es. Realmente marcar el trabajo que está allá, además de marcar el gran trabajo que están haciendo ustedes. Y bueno, por ahí, como dice Walter, sería un sueño que los caballos estén acá, corriendo acá en nuestra localidad. Y bueno, hoy ya con todas las comodidades que tenemos, la gente va a participar en este lugar, no te quepa ninguna duda. Sí, Juan, más que nada, para mí sería una de las alegrías más grandes que mi caballo Nubarrón, que tenemos con Juan, somos los dos dueños, y Leo, amado de la ciudad de Córdoba, verlo correr al caballo acá. Venimos de 7 carreras invicto, 4 de las últimas nos tocó correr afuera, nos hicimos más de 3.000 kilómetros saliendo afuera, y que es lo que yo le digo al pollito, para mí es una satisfacción una vez correr mi cancha, que tanto nos esforzamos, andamos, le metemos para que esto esté día a día mejor, y verlo acá, que sería para mí lo mejor. Walter,
Por último, hoy realmente espectacular la cantidad de gente que entró. No, impresionante la cantidad de gente que nos acompañó, que entró, que quedó asombrado por el tema de la iluminación, la nueva obra que se está empezando a hacer. La verdad que es lo que te motiva, lo que te da ganas de seguir creciendo, haciendo, y somos incansables, una forma de decirte, porque ya hay planes para la próxima carrera, de seguir mejorando y haciendo obras, que eso es lo que nos lleva a que venga toda esta convocatoria de gente y nos acompañe. Walter, sinceramente felicitaciones para ustedes, para su comisión, agradecerle más que nada por todo el trabajo que están realizando por nuestro tour, así que palabra de agradecimiento, felicitarte por todo lo que hacen y nada, amigo, bendiciones y ojalá que te vaya muy bien en la vida. No, Juan, yo creo que vos sos la persona indicada, la persona acertada para darnos las gracias y nosotros retribuirla, porque sos una persona que transita el tour, que lo anda, que lo vive, que anda domingo tras domingo en las canchas de carrera. Y bueno, y para nosotros contar con vos, contar con tu equipo de trabajo y contar con el acompañamiento de Tour de Entre Ríos, para nosotros es un placer. Y bueno, ojalá que nosotros podamos seguir brindándole lo mejor y las mejores comodidades para la gente, y que nos siga acompañando, por supuesto, porque sin el público, sin la gente que viene de afuera, sin los locales, en la gente de nuestro querido Feliciano, esto no sería posible, y ellos son los que nos incitan a seguir. Hay gente que, por acotarte una pequeña cosita, hay gente que nos dice: ustedes qué hacen ahí, no pueden estar ahí. Y sí, estamos, queremos, porque nos gusta, y nos gusta esto, y nos gusta que la gente venga y se sienta cómoda, y nos gusta que la gente se vaya, así como vos te vas feliz, así como mucha gente que viene afuera se va feliz, y a nosotros eso es el engrandecimiento que a nosotros nos hace seguir progresando. Juan, muchas gracias. Para llegar a la cima hay que correr muchas piedras, yo creo que lo vas a lograr, sos muy joven, tenés una gran comisión, y nada, amigo, bendiciones y sigan en esto que realmente es muy importante. No, Juan, la verdad que agradecido a tu equipo. ¿Sí? Primero que nada agradecer a toda mi comisión, como siempre lo digo, sin ellos esto no sería posible. Tengo también aparte de la comisión un grupo de amigos que cuando no puede venir la gente de la comisión están continuamente escribiéndome qué podemos hacer, qué hay para hacer en el hípico. Entonces no me quiero olvidar de ninguno, agradecerle a todo ello, mucha gente mayor que colaboró con el tema del alumbrado, que uno, el señor Popeye Martínez, trabaja en el municipio, Jorge Monsalvo, también gente de la municipalidad, Hugo Viola, el intendente, que nos dieron toda una mano, porque por ahí solo es difícil acarrear la piedra. Entonces entre todos vamos sumando, se van haciendo ideas, y bueno, a seguir y agradecerle a todo ello, que sin ello esto es imposible hacerlo solo, lo que siempre lo digo. Muchísimas gracias de todo el interview. Bueno, Juan, gracias a vos, a tu equipo de trabajo, y estaremos en contacto pronto, si Dios quiere. Muchas gracias. Vamos a vivir en este segmento, en esta parte del programa, también una especie de actualidad, un gran momento que se vive hoy en día con el presente en San Isidro del Club de Revés. Sí, estuvimos hablando con Martín Roaira, este chico que realmente tiene un futuro muy grande dentro del tour, ¿no es cierto? Porque a ver, fueron cuatro veces a Buenos Aires con su cuidador Aguirre, ganaron las cuatro veces. Ahora está trabajando como concertista, nos cuenta en esta nota, para el próximo 9 ahí en Curuzú. Uh-huh. Y mirá qué importante, por ahí hablábamos con Carlos, que toda esta juventud se proyecte, ¿no es cierto? Le hace muy bien realmente a esta actividad. Así que, bueno, esto nos decía Martín. Bueno, Tour Entre Ríos, acá en San José Feliciano, se encuentra con un amigo, Martín Roaira. Ante todo, saludarte, bienvenido a Tour Entre Ríos, ¿cómo estás? Juan, muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Gran triunfo en Buenos Aires. Sí, la verdad que se nos viene dando los resultados en Buenos Aires. Fuimos cuatro veces y nos trajimos el triunfo las cuatro veces. La verdad que es un trabajo en equipo que hacemos con Miguel, con Eduardo y con la veterinaria Nadia Zabaleta, y que da su fruto. Además de que contamos con unos caballos.
Sí, son muy importantes. Eso es fundamental, digamos, si no te ayuda el animal, tenga el equipo que tenga, los resultados no se van a dar. Sabes que correr adentro es difícil y bueno, y usted, la verdad que le está yendo muy bien. El gran trabajo que está haciendo Aguirre también, ¿no? Sí, Aguirre los pone espectaculares. La verdad que no sienten la distancia, los caballos llegan muy fácil y bueno, son buenos caballos y bueno, nos dan buena alegría también. Sí, bueno, te saco un poquito, te llevo más allá, Martín. El domingo, si Dios quiere, concertando carrera ya ahí en esa localidad, en Curuzucatiá. Sí, Juan, nos juntamos entre tres chicos. ¿Sí? Chupa Solí, el Pato Borda y yo. Y bueno, y el Eduardo que nos da una mano con la rematada. Y bueno, vamos a ver qué podemos sacar, qué cuadrilla podemos armar. Tenemos un clásico armado ya entre Nochero de Torre, que está armado de Mercedes, y La Hojita de Galarraga. Muy buen clásico, en 300 metros. Hoy hablábamos con Don Carlos, el rematador, y nos contaba y nos decía con alegría que ve ya la proyección de todos los chicos que vienen atrás, no solo como concertista, su hijo como rematador, otros jockeys que están apareciendo, y eso es muy lindo para el tour, ¿no? No, la verdad que están contentos y nos dan la oportunidad, porque es que no es una plaza como Curuzucatiá, que acostumbrado a correr buenas carreras, que nos den a nosotros, la verdad, súper agradecido. Sí, sí, la verdad que, bueno, también marca el trabajo que ustedes están haciendo por ahí, porque, a ver, siempre en un marco de respeto, de educación como corresponde, las puertas se abren solas, ¿no? Sí, ellos ven que nosotros le ponemos ganas y bueno, nos dan la oportunidad y bienvenida sea, vamos a tratar de aprovecharla y hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, Martín, yo de Tour Entre Ríos agradecerte la amabilidad de atenderme, nada, felicitarte por todo lo que estás haciendo y ojalá que te vaya muy bien a la vida. Bien, hemos compartido un muy lindo programa con mucho material, sobre todo, Juan, por las notas que se han presentado, con gente que realmente está muy comprometida con el Tour. Sí, no solo de San José de Feliciano, sino el amigo Robaina, el amigo Castro, sigue gente con Duarte, quiere crecer este sector del Tour. Sí, realmente, y bueno, también ahí por ahí estuvimos charlando con un amigo Tiki, cuánta gente, ¿no es cierto?, del Tour que realmente con su presencia nomás ya le hace bien a esta comunidad, ¿no? Así que hemos pasado una jornada muy linda del Tour. Qué bueno. Por hoy llegamos al final, Juan, seguramente con los agradecimientos. Sí, agradecer, como decía anteriormente, más que nada a todos los que hacen posible que Tour Entre Ríos crezca día a día, a mi auspiciante, bueno, a la comisión de Feliciano, al concertista, a todos que siempre nos están dando una mano de una forma u otra y realmente nos sentimos muy bien y bueno, esperemos que nos vaya bien a todos. Exacto. ¿Dónde van a estar las cámaras de Tour Entre Ríos este fin de semana? Este fin de semana vamos a estar en Curuzucatiá con la concertación, como decíamos anteriormente, de Martín Robaira, Eduardo Bravo, el Chico Miño, bueno, todos trabajando ahí en ese lugar. Qué bueno. Con las cámaras y edición de Javier Navarro, la musicalización de nuestro amigo Pinti Centurión, la producción general, dirección general, el trabajo de Juan Armúa y quienes habla José Ramírez, dentro de 7 días nos encontramos. Sí, que sigan bien.